arrancando ya este tremendo en vivo animal, hijos de la mañana, por supuesto, para arriba contigo, Morning Show. ¿Cómo estamos? Arrancando ya este tremendo en vivo y les presento primero que nada a mi diestra, a mi gran amigo Luis Martínez, el gallo. ¡Oli, oli! Ya bastante tiempo, bastante rato después de no habernos saludado en redes sociales. Y bueno, pues el día de hoy acompañándolos en este Facebook Live previo a la Semana Santa. Cocodrilo continúa con la presentación. Por supuesto, desde el Batán es testigo único de que es el hijo pródigo de aquel pueblo maravilloso en Guanatos. Desde la cabina de Guadalajara se encuentra el Mamut Padilla. ¿Qué ha habido, mi querido Coquito? Efectivamente, esto que tengo aquí de fondo a mis espaldas es la cabina de la Qué Buena 97.1 de Guadalajara, donde ahorita el bagre está aventándose las maduritas y yo estoy transmitiendo aquí con ustedes. Y les presentamos desde Tacubayita la Bella a Alejandro Guzmán el Cocodrilo. ¡Yay! ¿Cómo están, banda? Gracias por recibirnos. Muy contentos y muy emocionados de estar compartiendo con toda la gente. Bien bonito en este día maravilloso, por supuesto, aquí a través de este en vivo, para poder compartir y platicar con todos ustedes. ¡Guárales! Oigan, muchachos, el tema del día de hoy. Pum, pum. ¿Qué van a hacer en Semana Santa? ¿Qué recomendaciones dan? ¿Y qué podemos hacer para pues, prácticamente disfrutar de esos días sin ponernos en peligro? Se me cayó el teléfono por andarle pegando a la mesa. ¡Ya! Pues mira, yo normalmente, estas son fechas que me dedico a rezar, me guardo en mi casa. No es cierto. No me gusta salir porque considero que lo más importante del mundo mundial es entregarnos a la fe estas fechas y comportarnos como Dios manda. Pues mira, el otro día me decía mi hijo Moy, apá, ¿qué vamos a hacer en Semana Santa? Le dije, ¿a dónde vamos a ir? Digo, no tenemos para quedarnos, menos para irnos, hijo. Así que vamos a quedarnos en Guadalajara. Las calles van a estar muy despejadas. Seguramente va a haber muy poca gente circulando en las calles. Y se pone chido así como para ir a Los Colomos, para ir al lago de Cajititlán, al lago de Chapala, ir a Piedra Barrenada, al Bosque de la Primavera, en el caso de Guadalajara, que son los lugares que visita la gente. Ustedes, como ciudadanos de la Ciudad de México, ¿a dónde se van estos días a cotorrear? Bueno, acá se va a ir a Chapultepec, yo no me dejarás mentir, ¿no? Podemos claro. Ir a Chapultepec, se pone bueno en Chapul, hay banchos para remar, hay fruta deliciosa, deliciosa, ¿verdad, mi gallo? Hay cosas ricas en Chapul. ¿Qué más hay allá para andar en bicicleta? Hay museos, está el de antropología e historia. También está, híjole, pues es que hay muchas cosas pasan en la Ciudad de México, hay muchas, muchas. Oye, allá también se hace la escenificación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, ¿verdad? Sí, y de hecho este año tenemos el que va a hacer la labor de personificar a Jesucristo este año. Es hijo de un amigo de la casa, ¿verdad, amiga yo? Es hijo de Alejandro González, de la Orquesta La Típica, a quien le mandamos un abrazo, alguien cercano a este medio de la radio. Le mandamos un abrazote a la Orquesta La Típica, a los hermanos González, Alex y José González, y el hijo de Alex es quien le toca representar a Cristo en esta ocasión. Que hay de cierto que el Fercho fue convocado para ser un soldado romano en esta escenificación de Iztapalapa. Estuvo convocado, pero no aceptaban gente armada. Entonces, no es cierto. La verdad es que no, eso es mentira, es totalmente falso. Chinche Fercho no se ha postulado para eso. Quiso ser José, pero no lo dejaron porque él quería José, y entonces le dijeron que no. Mira, allí en el Batán donde yo vivo, se hace una escenificación de la Pasión de Cristo pequeñita, no tan grande como la de San Martín de las Flores de abajo. Y hace como 5 años me dijeron que si la quería hacer de Poncio Pilatos. Entonces, la verdad, te lo digo en serio, pero era mucho tiempo el que se tenía que ensayar y la neta era por las mañanas y les dije que no. Pero la neta, algunas veces los han invitado a participar en una Judea en vivo, mi querido Cocodrilo. No, querido yo nunca. Maldito. Yo una vez tuve la oportunidad hace años cuando estaba haciendo el programa de Rola Tu Viaje para Estados Unidos, me llevaron a ver cómo se hacía la corona de espinas y la cruz que carga el Cristo de Iztapalapa, que este año el hijo de Alex va a tener el privilegio de representar. Pero sí, esto es un rollo, o sea, se ve que no es nada fácil. ¿Y a ti, Gallito, alguna vez te han ofrecido un personaje dentro de esta
escenificación? Realmente no, porque ni siquiera tampoco me he acercado a buscarlo. O sea, realmente no es algo que esté pensando en este momento. No lo sé. Realmente no te podría decir yo si no lo haría en algún momento de mi vida. Pero por el momento no lo he buscado ni me he acercado. Y no, o sea, creo que no está en mi pensar. Pero, pues bueno, no, o sea, nunca digamos nunca. Al final de cuentas, algún día capaz que el mamuchín acaba siendo el que le pega a Cristo, el cocodrilo acaba siendo... Nomás peso te gusté, gallito, ¿qué pasó? ¿Por qué lo dices que un ángel gordito o algo así? Yo quiero ser el que le da de comer. A lo mejor el cocodrilo es el que le da de comer, pero... Se pone gordito. Ajá. Oigan, síganos en todas nuestras redes sociales. Ahorita estamos transmitiendo para la Qué Buena, pero estamos como Coco Alex Guzmán con K de Kilo Yo de Oso. Sígalo en YouTube porque ya está monetizando mi canal y es muy importante que le den like y que le ponga a seguir en su página de YouTube. Arroba Luis Martínez el Gallo. Arroba Luis Martínez el Gallo, arroba Mamucho Padilla y arroba Chumpollito. Estamos igual en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube y en TikTok. En TikTok. Oigan, y bueno, pues entrando un poquito al tema de todo esto, para toda la gente que va a salir, que se va a ir a Acapulco, que se va a ir demás, pues síganse cuidando, nada más es la sugerencia, digo, sí hay formas, no están cerrados a que... no, es que si no, ¿cómo me voy a meter a la playa? Digo, hay lugares donde te puedes meter, hay horarios. Por otro lado, pues, siéndote sincero, si sabes cómo es la temporada, aún estamos en época de o en temporada de pandemia. Síganse cuidando otro poquito, o sea, no le hace que... Sí. Que sean bien responsables, gallo, porque la verdad está canijo. Claro, el otro día, claro. Mi querido gallo y mi querido Coco, estaba viendo un video reportaje del Rincón de Guayabitos y de la Peñita de Jaltemba y esa zona de Nayarit que está muy cerca de Jalisco. Había muchos de estos en el mar. Había muchos cubrebocas en el mar. La gente los arroja al mar. Está muy mal arrojarlos al mar, pero todavía está peor no romper esta, que es como la liguita que te lo sujeta a los oídos, porque esto se le incrusta a una tortuguita en el caparazón, se le incrusta a una anguila, a algún animalito, y se muere. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado de no tirar nuestra basura que nos protege en el mar, porque estamos dañando los ecosistemas y estamos matando animales. Quería mandar ese mensaje. O sea, sí, o sea, si quieren, preocúpense de partirle el plastiquito, el resorte, pero más bien preocúpense por no ser marranos y no tirarlos en el mar, no manchen. Dice el mamut. Efectivamente. La verdad es que yo he visto que van al mar y tiran esto. Y luego ese es sale un calzón, uno, gallito. Sale es uno pensando tanga. Que es una tanga. Sí, parece una tanga de cuchillo de Tarzán. Y luego se lo anda poniendo uno y ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, me gusta mucho la técnica de cubrebocas. Esta del boxer es muy buena, muy, muy buena. ¿Cómo es? ¿No se la sabe? No. Déjenme ir por un boxer, espérenme. Y mientras el cocodrilo regresa, invitamos a toda la gente que siga participando en las experiencias para la Feria del Caballo Texcoco 2022 en todos los programas de La Qué Buena, con Los Locos López, con Chato y Cheto, en Qué Risa, con Los Hijos de la Mañana, para arriba. Tenemos experiencias para que te vayas a la Feria del Caballo Texcoco 2022. Y ahora sí, Coquito, explícanos la técnica del calzoncillo. Este es un boxer. Uno se pone el boxer así. Pasa uno la boca por aquí, por el costado. Luego uno jala el resorte aquí, que es por la parte de atrás, aquí donde queda el resorte de la cola. Ajá. Y lo cruza uno, le da uno la vuelta y lo pasa uno por arriba. Y ya, mira. ¡Samurai! Listo. Pareces un samurái. Y ya puedes pasar a cualquier parte bien contento porque tienes ya tu calzón. Es cubrebocas, es protector contra el sol y pareces ninja. Aunque de hecho, aquí el secreto es que el boxer sea usado. Sí, no, ¿sabes si no qué, gallito? Si no está aguado, no calza bien. Y punto número dos, si no huele, no se repele el virus. Coquito, quítatelo, por favor, porque hay que dar también otra explicación. Usted puede durar 4 días con el mismo boxer y no hay problema. Primero, oye, se lo pone normal. Luego, muchachos, por lo de atrás para adelante.
luego por lo de adentro por fuera y luego para lo de afuera para adentro. Chicos, 4 días. ¿Qué pasó? Ya estamos a punto de despedirnos. Síganos en redes sociales. Vamos al aire. Cuídense muchísimo. Vamos a regalar experiencia para estar con Ángeles Azules en la Feria del Caballo. Adiosito. Sintonícenla. ¡Qué buena! Y ustedes y nosotros somos los hijos de la mañana y vamos para arriba. ¡Wii!